17, un día antes de cumplirse los 12 años de el accidente industrial, el accidente de trabajo que provocó la muerte de 9 trabajadores en la empresa Provegran, se pronuncia así, ¿no? Sí. La empresa en Tejerías, el estado de Aragua, un accidente industrial que conmocionó a la clase obrera venezolana, que todavía nos llama a la reflexión a todas y todos, y a la acción también nos llama. En ocasión de estos 12 años de cumplirse este accidente industrial mortal, se realiza o se asume este día 18 de agosto como Día Nacional de Lucha por la Salud y Seguridad en el Trabajo. Día Nacional de Lucha por la Salud Laboral. Y en ocasión de esta conmemoración y de esta fecha, la Coordinadora Nacional de Salud de los Trabajadores y Trabajadoras, CONAXAC, aquí están presentes algunos compañeros, delegados y delegadas de prevención que hacen parte de la CONAXAC, realizará una movilización mañana. Tengo entendido que, o tenemos entendido que la concentración será en la esquina de la Plaza Morelos. Nosotros nos hacemos parte de esta movilización, acompañamos esta iniciativa de la CONAXAC. Estará participando allí el colectivo clasista por la salud y seguridad en el trabajo, Emidio Cañizales Guedes, y el Partido Comunista de Venezuela se siente comprometido con esta iniciativa, con esta movilización, porque debemos recordar que nuestro partido siempre ha tenido como fundamental bandera de lucha la lucha por la salud y seguridad en el trabajo. Incluso en el año 1986 se logró la aprobación de la primera versión de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, LOCSIMAC, gracias a la acción del Partido Comunista de Venezuela, a través de destacados hombres y mujeres. Recordamos sobre todo el papel que jugó el camarada Pedro Ortega Díaz, para ese entonces diputado del Congreso de la República, que hizo posible la aprobación de la LOCSIMAC. Del doctor Emidio Cañizales Guedes, que le dio el contenido científico a este proyecto de ley luego aprobado como ley orgánica, y que el presidente Chávez utilizó esta versión original de la LOCSIMAC para fortalecerla con una reforma que fue ampliamente discutida y debatida por trabajadores y trabajadoras. En este momento, a 12 años de este accidente que recordamos, seguimos los trabajadores y trabajadoras viviendo situaciones de gran inseguridad en el trabajo. Hace poco denunciamos incluso la muerte de un grupo de trabajadores al servicio de Corpoelec y producto de falta de vigilancia, de control de los riesgos ocupacionales que existen en esta industria, pero asimismo en la industria petrolera, en la industria manufacturera. Existe en Venezuela todavía una situación donde el capital y los procesos productivos atentan contra la vida de los trabajadores y trabajadoras. Por eso nos hacemos parte de esta movilización y llamamos a fortalecer la lucha por el cabal cumplimiento de la LOCSIMAC, la lucha por porque jueguen un papel cada vez más efectivo los delegados y delegadas de prevención, y porque el movimiento obrero y sindical venezolano levante la bandera con fuerza por la salud y la vida en los centros de trabajo, la salud y seguridad en el trabajo.